Vámonos, Ricky, plebas. Salgo bien al frentón de este auto, ¿eh? ¿Qué creen que venimos para acá, eh? A comprar un carro, uno de esos. ¿Eh? Ay, ¿esa camioneta no les gusta o qué? 4x4. Aquí están preguntando qué camioneta o qué carro vamos a agarrar. Llévenos por él, ¿sale? ¿Qué le parece? Usted nos lleva. Jalado, plebas. Vámonos. Yo. Tírale, Wilson, agarra bien. ¡Vámonos! No lo he dicho en ninguna otra red social más que aquí, aquí en YouTube, para la gente que nos sigue en YouTube. ¿No se anima a revolverle de algo? ¿El Chemo? ¿Se anima a revolver esa vara, güey? ¿Nosotros? A ver, jálate. ¿Cuál? A ver, usted coja uno y yo otra, arre. Pexi. ¡Hola! ¡Vámonos, Ricky, comparrango! Antes que me lleve la huesuda, no quiero quedarme con la duda, porque vida no más hay una. ¿Qué rollo, mis amigos? Estamos en un nuevo video y como ustedes lo vieron, hoy vamos a estrenar camioneta. Les voy a mostrar todos los autos nuevos que hay aquí. Por primera vez, a mi 31 año, venimos aquí a la agencia a sacar una camioneta. Pero esta camioneta es especial y estoy esperando a la clica que viene en camino, viene llegando. Aquí la vamos a esperar en la agencia para que le den una sorpresa a la plebada porque no saben, ¿eh? Que quédense en este video, plebada, y puro para adelante. Ánimo, bendito sea Dios. Le va aquí el chavalón de la agencia. ¿Cómo se llama usted, señor? Joel Hernández. Mucho gusto, compa Joel. Miren, aquí ya nos regalaron una plumífera de la Jack. Una cachuchona, viejo, para andar al cieno, cero sol. Y aquí, pues, la póliza, plebada, de garantía. Y, pues, espérense, no se despeguen del video porque ahorita van a llegar los plebes y van a ver la camioneta. ¿Qué crees que van a decir? Yo quiero esa, van a decir. Pues siempre que van a querer esa, siempre que pasamos por las agencias. ¿O cuál? Están tirando lente a las camionetas. O aquella doble cabina de querer 4x4. Así que, plebada. Van a estrenar los soñadores, plebada. Plebada, ya van llegando los soñadores aquí a la agencia. Pues les voy mostrando la camioneta. Esta camioneta, me gustó decir que la medida es la meta. Pero esta no es. Pero esa no es. Podrán ser aquella de 4x4, una biselona, para irnos a la playa, donde sea. Está bien, ya hace falta una picapa. Pues esta tampoco es. Pero ahorita a los soñadores les voy a preguntar cuál creen que va a ser y a ver qué me dicen los locos. ¿Qué creen que digan ustedes? ¿Qué tal les va a gustar? ¿Cuál les va a gustar? Un carro, siento. ¿Un carro? Sí, siento que les gustan acá. Había como uno deportivo, no, sí, ese yo creo que les va a gustar. O esta era. Esta es la que les va a gustar. Sí. El mapecho. Se la van a querer llevar ahorita que lleguen. Yo creo que les va a gustar algo así. Ah, pero en el auto, ¿eh? A ver. En este carro. ¿Quiero la pantallona? Ahí en perra la pantalla. Ah, les va a gustar, padre. Pantallita y todo el rollo, pleba. Algo bien, ¿eh? De pielecita. Vámonos, Ricky, plebas. Salgo bien al frentón de este auto, ¿eh? Bono especial, dice. Le va, aquí van llegando los plebes. ¡Qué royal! ¿Cómo anda la plebada, eh? ¿Al cienazo? ¡Qué royal! ¡Qué show! ¿Qué onda, Corecón? Ja. ¿A qué creen que venimos para acá, eh? A comprar un carro, uno de esos. ¿Eh? Mira, azul. Dice el mapecho que viene a comprar un carro, uno de esos, dice. ¿Ese que te dije? Sí, a ver, mapecho. ¿Ve a quién se nos llevamos? Nos llevamos desde chiquitío. Pregúntale que cuánto. ¿Cuánto cuesta ese? Joven, que cuánto cuesta el chiquitío ese. Un billete, man. ¿Un billetón, Un billete, ¿cuánto traes? A ver, ¿no te cansa? Ninguno. A ver, le quiero hacer una pregunta a toda la clica. A ver. ¿Qué carro piensen que vamos a comprar? ¿Pueden darle la...? ¿Pueden? ¿Cuál? La ven. ¿Cuál, güey? Esta. ¿Ustedes creen que sea esta? Sí. Le voy a preguntar al viejón qué carro es, al dueño de aquí de la agencia, al que trabaja aquí, para que me diga. Ay, ¿esa camioneta no le gusta o qué? ¿4x4? ¿Esa 4x4 le gustó o no le gustó? ¿Qué? ¿Eh? ¿A qué? ¿Para viajar todo? ¿Para viajar todo en esa? Vamos a preguntarle al amigo aquí de la agencia a ver qué carro es. No, pues
No, pero esta, aquí cabemos todavía, ¿no? A ver, pleba, aquí los soñadores están diciendo una de afuera. A ver, vénganse para acá a preguntarle al señor. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo le va el viejón? Señor, aquí están preguntando qué camioneta o qué carro vamos a agarrar. Llévenos por él. ¿Sale? ¿Qué le parece si usted nos lleva? Jalado, pleba. ¡Vámonos! Los soñadores van a estrenar camioneta. A ver, plebada, aquí está. Sacando de la agencia los soñadores una camionetona, compadre. ¿Cómo la ven? ¿Está perra? ¡Gato, madre! ¡Vamos a abrirla! ¿Cómo? ¿A qué huele? ¿A nuevecito? ¡Hola! Con alarmita. Tiren los plásticos, plebada. Nos vamos a apoyar ahora sí, plebada. Y a toda la raza que nos ha apoyado siempre, le vamos a dar todas las gracias, ¿va? Denle las gracias a toda la raza que nos apoya. Con esta vamos a viajar a donde sea que nos vayamos a presentar, ¿cómo la ven? ¿Está bien? Está bien. Al llavazo, plebada, es algo bonito. Porque hemos andado por muchas ciudades, plebada. Y ahora vamos a tocar estrenar. Les vamos a mostrar la camioneta en la que vamos a estar yendo a su ciudad, plebada. En esta la vamos a visitar, primeramente Dios. Miren, algo bien. ¡Ah, chido! Rico, ponte pila aquí, Rico, se duerme aquí, te pone la curas locales, curas locales. Es que está hace ruido cuando lo tocan. ¡Ahí está! Ahí está. Píntase, ¿me puedo la Chemo? ¿Aquí está, plebana? ¿Le gustó? Sí. Vamos a enseñársela por fuera también en la plebaire. Esto se abre cuando abren la puerta. Ahí está, mira, pleba. Algo bien. 2024. Del añejo, mapecho. ¿Cómo la ve, capachemo? Esta es la camioneta, pleba. La verdad, se los mostramos a ustedes porque es un logro para nosotros. Y es una gran satisfacción de que va la cosa avanzando, ¿no? Anduvimos en la Dudaván muchos años. Y la verdad, obviamente quisimos mucho esa camioneta, nos llevó a muchos lugares bonitos. Pero la seguridad, pleba, la seguridad es muy importante para todos, viajar a gusto. Y aquí está esta camioneta, mire. A ver. ¡Vámonos, Ricky, comparrango! ¡Ah, comparrango! Nos vamos a rifar los asientos luego. Te voy a poner el nombre en el asiento. Cada quien va a tener un asiento, ¿está bien? Jalados. Luego vamos a ver cuál es el asiento nos va a tocar. No sé qué sea esto, mapecho, todavía. Porque le voy a abordar el nombre de ustedes en cada... ¿Qué asiento van a querer para abordarle el nombre? ¿Tú es Dania? ¿Y cómo la vamos a poner ahí? ¿Daniel Rubén? No. ¿Al tuyo? No, la Daniela va a poner. ¿A gusto? ¿Al tuyo cómo lo pongo? No, Curicón. ¿Curicón? Una pregunta, ¿van a quedar una vuelta ahorita en ella o no? ¿Nos paseamos para calarla? Ahorita le vamos a dar una vueltona, si Dios quiere. Mire nomás. Qué chulada. Solo el que carga el morral, él sabe su contenido y el esfuerzo que nos ha costado, pleba, estar hasta este momento. Al menos yo, en mis 31 años que tengo, jamás había comprado un carro de agencia. Jamás. Y hoy, pues, es uno de trabajo para toda la clica que nos va a servir, primeramente Dios. Mire. Mira, aquí mi compa. Señor, ¿cómo se llama? Hernán Medina. Miremos, ya la prendieron. A ver, prende el airezón ahí, por favor. Vámonos, Ricky. ¿Sí sale el aire o no sale? Sale. Ahí está. ¿Algo bien, mapechín? ¿Cómo la ves? Bien. Fuga, fuga. ¿A dónde vamos a ir, pleba, primeramente? ¿Qué ciudad va a ser la primera que vamos a ir a visitar? Los Mochis, Sinaloa. Toda la raza de Los Mochis. En esta vamos a llegar, pleba, primeramente. Es la primera ciudad que vamos a tener. ¿Y después? Culiacán, Sinaloa, pleba. Recuerden, el 25 de mayo aquí estaremos en Culiacán, Sinaloa. Y después Guadalajara, primero de junio. Vámonos, Ricky, ¿eh? Está alta, ¿va? Mira, chemio parado y no toca acá el cielo, mira. Algo bien. Caminamos parados aquí en ella. ¿Qué más le puedo mostrar? El aire. Aquí también. ¿Esto qué será? ¿Aire acondicionado también o qué? Los cinturones. Mira, para el solecito. Aunque también le vamos a pegar una polarizada, si Dios quiere. Hay una ventanita. ¿De ventana, compa Rango? Mire. Aire, para que entre el aire. ¿Algo bien? Un parrangón. Tópese. Porque los soñadores cumplen su sueño, ¿no? A huevo.
Saliendo que te chingue el motor, no, mapecho. ¿Cómo crees? No nos sale, güey. No quiere desalar el mapecho, Willy, güey. Que se va a fregar y saliendo. ¿Cómo la ves? ¿Verdad que no? No. A huevo que no. ¿A quién dice acá que va a dar la vuelta? A nadie. Papá, ¿quién te estaba diciendo el mapecho que, y el chamo que iban a dar la vuelta aquí? La Jenny y la Miranda. ¿Ah, sí? No, 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 esa no sube aquí, esa no se puede, no tiene permiso para subirse. ¿No la vas a dejar no, subirse? No, no se van a subir. Ni a la Keren, tampoco. No, esa sí. Esa ahí no son putas, sí. Grillo, el gato, dice el Cori que pensó que venían por la TRX, está allá en la esquina. ¿La TRX? ¿Algún día, Cori? Allá está, allá. Allá al fondo. ¡Vámonos! Suelta. Ese está bien para el mapecho, está chiquito. Está bien para ti, ese mapecho. No, para el mapecho lo que es lo de lo meco app y eso. ¡Ándale! ¿Se te olvidaron allá adentro qué? Este está bonito, ¿eh? Un bailecito de la felicidad, mayor. ¡Ea, ea, ea! Ese es el baile de un morrillo que sabe que sus próximos viajes no va a haber mermas con la camioneta. ¿Quién irá a ser el primero que se le va a caer algo ahí? Ayan. Ayan te la sabe. ¡Ea, ea, ea! ¡Quebradita, quebradita, quebradita! ¡Una su máquina! Está bien preocupado este niño que cómo va a apagar la camioneta. ¡Ay, caca! ¡Ay, caca! ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco, Dania! Dania, ¿estás preocupado que cómo va a apagar la camioneta? Dice mi pecho, Dania. ¡Ay, pobrecito! Salieron los inmortales. Es un bebé. Te arranca el codo. Cuando te hay comezón en el codo, no te rasques. Dania. Nunca, no, hombre. Le van a quitar el olor a nuevo rápido ustedes con tanto pedo, ¿eh? La Dania se quemó. ¿Quemó? La Dania. Le pondremos un baño. No. Ah, sí. No. Esta la va a dejar apestada, pero ¿cómo se llama eso cuando tomas coca? Eructos. Sí, ¡lucha libre! ¡Arre! ¡Tranquilo, loco! ¡Te guardas beso! ¡Ah, no! ¡Quítame! ¡Mira, y no se quita! ¡Quítame! Le dice, quítame la Chemo. ¡La güey! ¡Lento! ¡Modo lento! ¡Hola, Chemo! ¡Hola, Chemo! ¡Ay! ¿Qué tiene? ¡Se va! ¡A pedos le van a quitar los lados nuevos! Dice. ¿A pedos? ¡A pedos! ¡Se van a meter muchos pedos! ¡Quítame! ¡Ay, mira donde estamos! ¿Dónde está? Ah, no, ese es el asiento de los patrones. Ese es el asiento del patrón, la neta. Pues el Chemo, el patrón es el Chemo, acuérdate. ¿Te apartaste ahí ese lugar? Y si el Ringo y el Woody vienen, que es mío ese, que no sé qué. No, yo voy a decir que se va a sacar. Ringo, ese es tuyo. Ya tiene tu nombre ese. Y si el Woody le cambia porque la W de Willy, así empieza Woody. Willy, que diga, no, dice Woody. Pero no era el nombre completo de todo. Ah, el nombre completo lo vamos a poner entonces. Entonces, ahí sí se puede ir el Ringo. Sí, okay. Aquí sí se agarró el lugar. Subiendo, boom. Subiendo, boom. El Cori yo lo ocupo acá enfrente. Porque se marea. Aquí me voy a poner. ¿Y tú, bebé? ¿Tú ahí conmigo, bebé? ¿Ahí conmigo enfrente? O allá hasta atrás. ¿Qué, Mayo? Es nueva, niño, vamos a cuidarla. Baje los pies, dile. El Mayo es el cargado de eso. A ver, Mayo. Y va a pasar con un bote de basura así más grande. A ver. La basura. Dame tus tenis. Ella le ha dado un super calón. No van a prender para que prenda el aire. Yo creo que no le vamos a quitar esas bolsas porque son muy cochinos. Para que dure limpio. Grimo, ya la prendieron. Prenda el aire, son ahí. Por favor.
Plebes, esta camioneta, ¿sabes cuántos kilómetros ha recorrido? ¿Cuántos? Dos. 2.1 kilómetros, ¿da de cuenta cómo? Como de lo que va a Los Ángeles, al centro de la ciudad, y es todo lo que ha recorrido la camioneta. Está nuevecita, ¿está bien? Al chingazo. Asientito estándar, pleba. Tiene sexta. Este no trae auxiliar. Ah, ok. Bendito sea Dios, pleba. Vámonos a calarla, Ingazo, la primer parada de Federal va a ser esta, plebes. La primer parada de Federal. ¿Ya no paró Federal? ¿Ya? De volada paró Federal. Plebada, y nos la entregaron sin nada de bota. Vamos a llegar a la primer parada. A echarle, llenarle el tanque, bendito sea Dios. Vámonos, Ricky. ¿Cuánto le cabrá? ¿Cuánto creen que le quepa? 3 pesos. ¿Eh? 3.500. ¿3.500? Sí, no, es mucho. 2000. Ahí se va a saber. 2500. 2500. 1500 dice Comparrango. 3500. 50 pesos. Yo le voy a 1600. A ver cuánto dice, a ver cuánto es. Yo 2500. Ahí van. Ya van 700. Yo dije 1600. ¿Cuánto dijiste tú? 3500. 2500. 2500. 2500 yo. ¿Y tú, Rango? ¿Eh? 1500. ¿Y tú, amor, cuánto crees que es? 2500 porque siempre gastamos mucho en gasolina. A ver, 2500, ahí se va a saber, ahí se va a saber. Yo le voy a 1600. Yo 3500. ¿Qué pasó? ¿Ya sigue, no? ¿Qué? ¿Más? ¿Ya sigue, no? Ya, ya sigue, no. Ahí déjela. 1300, no manches. Qué chingón. Se llena con bien poquito. ¿Eh? ¿Está bien? ¡Ey! Nos va a costar 100 pesos cada una. Ahí está, pecho, saca 100 bolas. A ver, se dice por aquí. ¿Qué se dice por aquí? Que el mapecho. Se anda rumorando que el mapecho anda queriendo hacer cuñado al Bori. Inga tu madre. ¿Te da celo, güey? ¿O no, todo bien? No, todo bien. Pero está muy grande, mapecho, ven para acá. ¡Ey! La Keren está muy grande, güey, para ti. Y luego esa amiga de la Miranda. Esa amiga de la Miranda, ¿qué onda? ¿Y se lo chinga la Keren? Sí, claro que se lo friega. Por uno le gana. ¿Por un año nomás? Sí, banquito, ¿ah? Y la queda Monsesto. ¡Mapechín! Mira, le da vergüenza, pero se va para allá, mira. Mira, le gusta. ¿Te gusta o no? No. ¿No? Cuñadillo. Tu mamá lo sí. Mandaba cosas y rápido iba. Volada, iba a la porque tienda. Porque es obediente, mi niño, ¿verdad? No, porque es obediente. Se quería ganar a la suegra. ¡Ah, huevo! ¿Qué andamos calando, pleba? Le metiéndole los primeros kilómetros a la camioneta. Y le mandamos un saludo a toda la raza que nos apoya, plebada. Y a la raza que no también, le mandamos un abrazote y un besote. A toda la plebada. ¿Qué andamos, era? ¿Cómo te sientes, amor, tú? ¿Cómo te sientes? Estoy contenta porque la neta me da mucha seguridad, pues, de saber que... No choque. ¡Ey, señor! ¡Qué miedo! No choque. ¡Ey, la deposita! ¡Vele! ¡Ahora vayas a pegar el carro! Que te da seguridad, amor. Sí, de que vamos a estar en algo que probablemente se descomponga menos o no se descomponga mucho. Mira, mira. Están bien emocionados. Mira. El cime. Vámonos. Venimos a dar una vuelta, pleba, aquí al nuevo malecón de Culiacán. No sé cómo se llama este malecón, qué nombre tenga, pero está muy bonito, venimos a conocerlo. ¡Epa, miones! Mira, mapechín, puro miones aquí me traje. Este, no sé cómo se llama este malecón, le digo, pero es nuevecito, mire. Está algo bien el maleconcito este. ¡Mion! A ver, el que tira la pedrada más cerca de la isla esa, al arbolón. No. Bueno, primero la isla más cerca, esta. Esa. Tírenla, a ver si le llegan. Ya tengo que mandar el party. ¿Qué? No, ni miré dónde cayó. A ver, chemo, jálese. Vámonos, Ricky. ¿Al agua? ¿Dónde vivo? ¿Cae en el agua o qué? No, imagínate. A ver, graba, ahí está grabando. Jálese, la voy a llegar allá.
No la va a llegar, se bajan ahí. ¡No! ¡No, hombre! Al agua, pato. ¡Mira! Ahí arma, pecho, arma, pecho. De lo llega. Alto, pues. Si llega a la isla. ¡Jálese! No, hombre. Mapechín, ni llegó ni al agua, yo creo. Más cerca, Cori. Cori, más. ¿Qué está lejos, güey? Ahora, chemo. Esté más cerca. Ahí va. Que va llegando. No, hombre, chemo. Se bajan ahí. Ahí va la piedra. No, está bien lejos, güey. La miramos cerca, pero está lejos. A ver, Willy, tírale, a ver si la llega. Tírale, Willyson, agarra bien. ¡Vámonos! Ni al agua llegó esa. Qué bonito las islas estas, la neta, ¿eh? Como para llegar una lanchita y parquearte ahí un rato. A mí me toca con esta. Tira el rango, no la vega ni al agua con esa. Te va a quebrar el brazo. ¡Yo! ¡Vamos, un barranco! A ver, el gato, enseña el gato. ¡Oh, tu madre, comparrango! Del otro lado. Como Popeye, güey. La bolita. ¿Está fuerte, comparrango? Los cuadros. ¡Halo! Aquí lava, mija. Mira, comparrango. Vámonos, le llevo al agua. No, mapechín. ¡Qué royal! ¿Cómo anda la plebada, eh? El Ponchuela 2, mira, igualito el Ponchuela. ¿Cómo anda la cosa? Ey, nos bajamos un día a limpiar vidrio con ustedes, ¿va? ¿Cómo le dicen, soñadores? Bien. ¿Grabamos unos videos con ellos luego? Sí. Vamos a venir luego a limpiar vidrio, machín, ¿eh? ¿Quién me habla? Allá nos están saludando por allá, aire. Un chavalito, adiós. Bye bye. Lo vamos a venir para acá, loco, ¿no? Para limpiar vidrio con usted un rato, arre. Arre, ya está. Le va, hemos llegado aquí a la Plaza Cuatro Ríos, que es la plaza más nueva de aquí de Culiacán. Vamos a conocer un ratito porque los soñadores no conocen. Así que vamos a pasar un ratito a ver qué show que miramos por acá. Ya bienvenido aquí a la Plaza Cuatro Ríos, ple. No. Es todo. Ahí salía el pilotito ahorita, se estaba valiendo por ahí. ¿Dónde? Allá. Ahí está, y ahí sí cae, mira. Solo. Solo los mejores. Mira, nuestro compa pilotito que le mandamos un saludazo al viejón. Ahí está, era el viejón. Algo bien, ¿eh? Mire, pleba, ahí está la tiendita JC Hats aquí en esta plazona. ¿Cómo la ven? ¿Eh? Este mes de abril van a salir las gorras de los soñadores, plebada, así nomás. Y el que le adivine qué día, le vamos a mandar un saludazo aquí, que en los comentarios comenten qué día va a salir la gorra de los soñadores. Va a estar perrísima. ¿Quieren ver los nuevos modelos o qué? Mira, esa le compré la Siri, la de corazón. Aquí están las nuevas, mira. Tan perra, va. Mira, mi compa Cori trae la de marca registrada, ¿no? Puro campeón. La de soñadores va a estar algo bien, ¿eh? La del Gavito y la de Nato, está. A ver. Allá está. A ver. Buenas tardes. ¿Podemos entrar a ver la gorrita y grabar? ¿Cuál es la del Nata? Ahí está. Ah, mira, corridos tumbados. Está la de, pues ahí está la de marca registrada, la del Rey del Pop. La del Gavito. Ay, la Gavito Ballestero. Algo bien. Aquí va a estar la de soñadores. Vamos a sacar una colaboración con los plebes aquí de JC Hat próximamente. Luego van a venir a ver la gorra aquí, la de ustedes, a comprarla para acá. ¿Cómo la ven? Puro JC Hats, plebada. Les digo, este mes de abril van a salir. Ustedes pongan qué día creen. Y no lo he dicho en ninguna otra red social más que aquí en YouTube. Para la gente que nos sigue en YouTube. JC Hats con soñadores. Ánimo. Y una rolona, ¿eh? Algo bien. Mira el samurái ese, güey. ¿Cómo la ve allá? Con el samurái ese. Tiéntalo la barbita. Se va a mover. ¡Ay! ¡Ay! Que te haga así. ¿Aquí qué onda? ¿Es una mesa con columpio? Ay, ya, churro. Agustín Laredo. Miren, de béisbol aquí, era. Mira los partidos de béisbol aquí. Ha de ser como un barecito para comer, cenar y todo, era. Agustín Laredo. ¿Está perra, va? Y
Miren, y aquí. Mire, están jugando voleibol ahí. Es voleibol playero, mira. Descalzo y en arena. ¿Está bien? Ahí se pueden tirar. Perro. Mira, compa Willy, ¿cómo la ve aquí en la placita esta? Bien, perro. Tiene río, mira. Agustín Laredo. Puro Culiacán, Sinaloa. Puro culichi. Salgo bien, ¿va? ¿Está perro aquí, compa Rango? Perro. Un clavado. ¿Eh? Un clavado. ¿Un clavado? Ah, más pecho, te caes y bye, bye. El Jaycee por ahí, Simón. Algo bien. Miren esto, ya agarraron un carrito acá en el Costco. Van a tumbar al Rango, güey. Mira el hijo de la... Mira, se quedó sin hacha. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a llegar al Oxxo aquí, oh, al Costco vamos a llegar. A ver qué arremangamos ahí de comer, pleba. Le cayó a la policía a los soñadores, se los van a llevar por de madroso. A ver, llénenlo los vasitos, aquí andamos en el Costco, pleba. Se le puede. ¿No se anima a revolverle de algo? El Chemo. ¿Te anima a revolver esa vara, güey? ¿Nosotros? A ver, jálate. ¿Cuál? A ver, usted coca uno y yo otra. Arre. Pepsi. Y yo, manzanita. Manzanita, pizza. Con manzanita. Bien revuelta, mi familia. Vámonos, usted y yo lo vamos a tomar de esa. A ver, pele un trago para ver cómo sabe. ¿Está malo? ¿Qué? Se ve más a esta. Sí, porque le echaste más poquita Pepsi. Jálese, jálese, jálese. Estado, compa Willy. Vámonos. Pégale un tragón gordo. Ay, bonita. ¿Está buena? ¿Qué, compa Willy? A ver la cara que... ¿Qué? ¿Cómo está? Está buena. Un tragón gordo. Esa va pura manzanita. Quiere plebar el jodocón ese. Pégale un mordido bien llegado. A ver. El garrotón ese. Vámonos, Ricky. ¿Cómo la ve, compa Rango? A ver, el Chemo. A ver, ¿cómo está? ¿Alguien gusta más? ¿O quieren pizza? ¿Quieren? Pero un mordidón me llegaba, compa Rango. Porque me tiene bien. Vámonos, Ricky, compa Rango. ¿A perro? Algo bien, dos pizzones, viejones. Mira, ay, del Costco, viejón. ¿De cuál quieren? Agarren, pues. Agarre, compa Willy. Lo dejan sin pizza. Ahí es chilito para que la tomen. Algo bien la pizzona de este. Viejón. ¿Quieres un pizza? Ánimo. A compartir, plebones. Plebada, vamos a finalizar este video. Despiden a la raza. A ver, compa Rango. Ahí nos guachamos, plebada. Bendito sea Dios, fue un día muy bonito. Y gracias a toda la gente que se quedó hasta el final, ¿no? Los queremos mucho, estamos a la orden. Y esperen nuevas cosas, ánimo, tópese. ¡Ah, ya se van a la Raptor! Y los plebes ya van a la Raptorona esa. ¡Ahí nos guachamos! ¡Bye, bye! ¡Ahí nos guachamos, pues! ¡Adiós! ¡Bye, bye!